Florencia Wechenfeller es flamante reina de la ciudad de Corrientes. Facundo Palma, bueno, elección de la reina de la ciudad. Exactamente, Florencia Wechenfeller salió muy linda, creo que vamos a tener una excelente representante de la ciudad, por lo que quiera su ciudad y por lo linda que es. Así que, bueno, yo creo que fue una fiesta espectacular, como viene subiendo año tras año esta fiesta. Y bueno, ahora esperando a la actuación de la franela para hacer un cierre de lujo de este mes de Corrientes. Ya empezaron el baile en el nombre del Rey Mago que es San Baltasar. Con levita y sombrero de pelos y descalzos. Estoy, la verdad, que emocionada. Estábamos hasta el último momento ahí latente, pero bueno, hasta que dijeron mi número y no lo podía creer. Estoy muy feliz, la verdad que muy feliz y muy agradecida a todos los que nos dan la posibilidad de poder representar a Corrientes y prometo hacerlo de la mejor manera, así que bueno, estoy totalmente feliz, muy feliz y muy orgullosa de ser de Corrientes. De mi amor, de sabache carmesí, dame un beso por favor, te lo pide tu panchín. Contanos qué es lo que haces, a qué te dedicas. Yo soy estudiante de ciencias económicas, estoy ya cursando el último año. Bueno, también hago un poco de modelaje, ahora estoy empezando con la actuación. Y bueno, espero que esto también ayude a poder mostrar lo que hago yo, mostrar lo que es Corrientes y invitar a la gente a que venga. La verdad, tenemos un paraíso, esto es increíble. Y bueno, los esperamos a todos y espero poder no sé, hacer mi trabajo de la mejor manera, ¿no es cierto? Marcelín y su negro Panchito ya no bailan el candombe. El rubio le dio su cariño y jamás se podrá resignar.